Please welcome the President of the Republic of Peru, Pedro Castillo. Señor Presidente de los Estados Unidos de América, señoras y señores jefes de Estado y de Gobierno, señores secretarios generales de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, distinguidos invitados especiales, distinguidos miembros de las distintas delegaciones, señoras y señores, en el año 2018, el Perú tuvo el honor de acoger la octava y última edición de la Cumbre de las Américas y de recibir en Lima a las jefas y jefes de Estado y de Gobierno de los países hermanos del continente americano. Lo hicimos porque consideramos a esta plataforma como un valioso espacio de acción conjunta que debe ser permanentemente fortalecido e impulsado, pues desde la primera cumbre celebrada también en los Estados Unidos, en Miami, en 1994, nos invita no solo a dialogar sobre preocupaciones comunes y desarrollar una visión compartida para el desarrollo futuro de la región, sino que puede exhibir importantes logros. Me refiero a la constitución del diálogo empresarial de las Américas, facilitado por el Banco Interamericano de Desarrollo, la Carta Democrática Interamericana, mandato de la cumbre de Quebec en el año 2001 y aprobada en Lima ese mismo año, los impulsos para la concreción de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra el Terrorismo, entre otros. Particularmente, deseo hacer una referencia especial al compromiso de Lima, aprobado en la referida cumbre en el Perú, cuando identificamos como tema central a uno de los problemas más extendidos, persistentes y dañinos en el hemisferio y en el mundo: la corrupción. Esta corrupción que se trató allá, su texto plasmó 57 acciones que desde ese momento orientan los esfuerzos que llevan adelante nuestros países para combatirla y erradicarla, este flagelo, y fortalecer la gobernabilidad democrática y la protección de los derechos humanos. En dicha oportunidad, los países de las Américas establecimos también la necesidad de ir más allá de la sola adopción de los acuerdos y reconocimos la importancia de dar continuidad a los compromisos alcanzados. Para ello, habilitamos un mecanismo de seguimiento que permite tanto a los estados como a las organizaciones de la sociedad civil y en general a las ciudadanas y ciudadanos del continente constatar el cumplimiento de cada uno de los compromisos y conocer el grado de avance en la aplicación de las políticas públicas en contra de la corrupción. Esta plataforma hace parte del patrimonio común de las Américas y constituye, una vez más, una valiosa herramienta de gestión para pasar de las palabras a los hechos. Casi 4 años después de cumplidas esas jornadas, enfrentamos hoy renovados desafíos surgidos de la situación inédita y en extremo difícil provocada por la pandemia del COVID-19 y de la coyuntura internacional. Por ello, saludamos con gran satisfacción que muchas de estas preocupaciones se hayan visto reflejadas en los temas propuestos acertadamente por los Estados Unidos en su calidad de país anfitrión, en el objetivo de construir sobre lo avanzado práctica saludable a ser continuada y de perfilar iniciativas que permitan
aliviar la crisis multidimensional que venimos atravesando y que golpea de manera severa y dramática a los sectores más desfavorecidos de nuestra población. Quisiera finalizar manifestando mi complacencia y mi agradecimiento por la generosa hospitalidad del gobierno y del pueblo de los Estados Unidos, y especialmente a la magnífica ciudad de Los Ángeles que el día de hoy nos acoge, esperando de que el éxito de esta novena cumbre de las Américas sea un logro significativo de nuestro continente, y el Perú contribuirá decididamente para alcanzar este objetivo. América para los americanos. Muchas gracias.